Se dicen muchas cosas a la hora de ver un radiador un poco dañado, un poco estropeado, tal vez aceitoso a causa de las juntas malas de un motor. Pero en este video vamos a aclarar algunas dudas y vamos a tomar en cuenta ciertas consideraciones que hay que pensar a la hora de ver un radiador que está un poco dañado. Si se puede recuperar, si se puede lavar o definitivamente hay que cambiarlo. Veamos este video completo para darnos cuenta de que a veces nos dicen muchos mitos y los fabricantes siguen fabricando para hacer más dinero. Así se ve un radiador cuando ha trabajado junto a un motor con fugas de aceite en el interior de las culatas. A causa de la humedad del aceite, se le ha adherido mucha tierra, polvo y partículas de la carretera. Pero ¿será que su reemplazo es inevitable o aún podemos darle un tiempo más de vida? Al encontrarnos frente a esta situación debemos evaluar, pero para saber si tiene daños profundos lo primero que haremos es lavarlo. Es algo muy importante, aunque debemos tomar en cuenta que la única forma segura de lavarlo es aplicando agua a presión, ya que la situación no nos permite usar un cepillo. Si aún no te has suscrito a este canal de experimentos y mecánica, suscríbete y aprende con Eduardo Amador. Como primer paso, quitaremos todo exceso de sucio que esté cubriendo este radiador. Esto nos permitirá ver más a fondo para saber si es necesario reemplazarlo o simplemente limpiarlo de todo exceso de aceite y sucio. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Una vez que ya tenemos el radiador libre de excesos de sucio, aplicamos un líquido especial que es para diluir los excesos de aceite. Lo debido sería usar desengrasante industrial, pero en su defecto también podríamos usar cualquier tipo de detergente a la mano, ya que lo que necesitamos es eliminar por completo el aceite. A la hora de usar agua a altas presiones sobre este tipo de aplicaciones, debemos tener el cuidado debido, utilizando el chorro en conformidad con las cerdas de aluminio, ya que al abollarlas podemos causar graves daños que a la larga van a dificultar el paso del viento y así el enfriamiento.
Al confirmar que tenemos una zona libre de aceites, podemos comenzar con la magia total, y es la renovación y limpieza del aluminio. Para esto sí necesitamos una fórmula especial, una tan buena que no necesite tacto ni cepillo para dejar nuestro radiador brillante. Una vez aplicado nuestro líquido limpiador de aluminio, dejamos reposar al menos por 5 o 6 minutos. Seguido de esto, agua a altas presiones y vean la magia. El sucio se desprende del aluminio con una facilidad increíble. Pareciera que estamos limpiando con agua un polvo que cayó recién en una superficie. A la primera pasada y podemos ver la pureza del aluminio. Una vez que observamos todo el cuerpo y las venas del radiador, que está en buenas condiciones, podemos abrirlo para echar un vistazo a su interior, aunque no es muy recomendable, ya que solo puede hacerse un par de veces en toda su vida útil, a causa de que cada vez que lo abrimos se deforma y a la hora de armarlo va a ser un problema que no podremos controlar. Con base en mis experimentos, te recomiendo ponerle suficiente desengrasante, suficiente removedor de óxido y suficiente limpiador de aluminio, cada uno en pasos diferentes para ahorrarte esta molestia de abrirlo y darle esta limpieza, porque luego podría ser que no cierre igual. En realidad, si un radiador no está roto, no está soldado de alguna parte de sus venas, no es necesario reemplazarlo, tan solo limpieza y a trabajar. Si te ha servido y te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos, y así aprender más con Eduardo Amador.